Nuevamente, tercera rutina. Rutina para peso. Este es el enmascarado. Fisicultura natural para todos los ejercicios. Pero antes de empezar, si deseas seguir la serie completa de ejercicios en la casa, puedes hacer clic aquí o hacer clic debajo en el nombre del canal Entrenador Enmascarado y entrar a la lista de reproducción que dice Entrenando en Casa. Vamos a entrar en materia. Nuestro calentamiento, 3 series de 10 marineros. Vamos allá. 4, 2, 3, 4. Continuamos con un poco más de calentamiento. Esta vez nos vamos a tratar de lagartijas abiertas, medias y en diamante. ¡Vamos allá! Muy bien. Nuestra primera lagartija, también llamadas pechadas. Hacemos abierta. Lo más importante es recordar que estamos ejercitando los pectorales, no concursando a ver quién hace más lagartijas en el mundo. No. Llegamos hasta el fondo y subimos y apretamos. Que las pectorales se extiendan al máximo y contraigan todo lo posible, al máximo también. ¡Vamos allá! Lagartijas bien abiertas. Bajo, miramos al frente. Vamos a ir y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeras. Segundas lagartijas, lagartijas medias. En este caso ponemos nuestras manos un poco más anchas que los hombros. ¿Ok? Vamos entonces también a ver que en este, me pongo un poco de lado, en este tipo de lagartijas el codo no se deja hacia adentro, ni tampoco muy afuera, sino que más o menos en un ángulo de 45 grados, que es lo natural para el codo del ser humano. Así que de esta forma evitamos cualquier lesión. Vamos a hacerlo. Al piso. Vamos allá. Lagartija media. Un poco más ancha que los hombros, las manos. Recta la espalda. Miramos hacia el frente y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Muy bien. Un descansito. Vamos allá. Tercera lagartija. Lagartija estrecha o en diamante. Ponemos las manos de esta forma y vamos hacia el pecho con ellas. ¿Ok? Recordamos. Importante. No estamos en un concurso de cuántas lagartijas hace quién. Estamos haciendo ejercicio para nuestros pectorales, para los músculos del pecho. Por lo tanto, hasta el fondo y hasta arriba. Hasta el fondo y hasta arriba. No es importante llegar a 10, lo importante es hacerlo bien. Mejor hacer una muy bien hecha que hacer 10 muy mal. Bien, vamos allá al piso. Seguimos. 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Hemos terminado con nuestras lagartijas fuera de las pesas. Ahora vamos a las pesas. ¿Qué nos toca? Nos toca lagartijas con los pies subidos en una silla. Número 1. Número 2. Press con mancuernas, en este caso, nuestra mancuerna de bajo presupuesto. Y número 3, aperturas con mancuerna. En ellas tenemos que recordar que los codos van bien hacia atrás. ¡Vamos allá! Hay un invitado especial que no te he mostrado. Espérame tantito. Mira lo que conseguí. Este señor es mi banco para preste banca, para hacer aperturas con mancuernas. Como puedes darte cuenta, se le quita la parte de arriba y es de metal. Si consigues alguna como esta en una madera sólida, puedes también utilizarla. Claro. Si no tienes una banca bien preparada, no puedes poner excesivos pesos. Sería una locura. Si consigues que tenga algo acolchado como esto, maravilla de maravillas. Te felicito. Pues, ¿vamos allá? Muy bien. Luego de este pequeño calentamiento que hemos tenido de 3 series de marinero y 3 series de lagartija, ancha, media y el diamante, nos vamos a la rutina en sí, una triserie rica, sabrosa. Recordamos, primero, lagartijas con los pies subidos en una silla. Luego, press de banca con mancuerna de bajo presupuesto. E inmediatamente en el mismo lugar, aperturas con mancuerna. ¿Podremos lograrlo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! Veamos, vamos ya.
Luego de un descanso de 30 segundos a 60 segundos, volvemos a nuestra triserie. Segunda triserie. 10, 10, 10. De tres repeticiones, bueno, no sé qué decir,
estoy muy cansado, estoy agotado, pero estoy feliz. Espero que tú también lo estés. Te acompañamos. Tercera y última rutina. Hemos visto rutina para piernas, rutina para espalda, hombros y brazos, y la rutina de pecho. Espero que te vaya bonito. Buena suerte. Hola amigos, he deseado hacer este video para informarles de unos cuantos cambios que vamos a realizar. Por un lado, por cada video que hagamos, vamos a tener dos versiones, una en español para nuestros amigos de habla hispana y otra en inglés para nuestros amigos de habla inglesa. Por el otro lado, vamos a implementar a partir de los próximos videos los saludos a amigos y a aquellos suscriptores que nos han acompañado a lo largo del camino y también para aquellos que vendrán. Espero que los pocos conocimientos que podamos compartir acerca de la fisicultura natural les sean agradables y también les ayuden a conseguir sus metas a corto, a mediano y a largo plazo. Este es su entrenador enmascarado, Fisicultura Natural, para todos los bolsillos. Espero que les vaya bonito. Buena suerte.